estás? Hola, ¿qué tal? Un placer para mí también estar acá. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema, hoy un programa muy especial también porque ya nos acercamos al Día de la Madre. Y un poco la maternidad se pone en debate en cuanto a si hay una maternidad correcta y si lo hubiese, ¿cómo es? Uh-huh. ¿No? ¿Qué pasa ante esta pregunta, Lau? ¿Cómo es la maternidad de hoy? Claro, yo creo que en principio la maternidad está como, a ver, no sé si es la mejor palabra, pero como sobrevaluada, ¿no? Ajá. La mirada, por lo menos, no la maternidad en sí misma, sino la mirada que tenemos sobre la maternidad. Porque cuando empezamos a ser mamás es como que nos sentimos re mal porque no somos las que están todo el tiempo felices de la vida porque tienen un bebé y porque son mamás, somos mamás y porque el pañal a la mañana está seco, ¿no? Y y porque la leche ya está y darle de amamantar al hijo es lo mejor y ya está y se acabó ahí el mundo y entonces tenemos que ser felices por eso. Es como que cuando nos va pasando nos vamos encontrándonos con un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Como que estamos cansadas, claro. Tenemos sueño, tendríamos ganas de ver a nuestros amigos si no podemos verlo, quisiéramos hablar de cualquier otra cosa que no sea la maternidad y nos sentimos culpables por eso. Entonces, como que acá empieza a chocar lo que es ser mujer con lo que es ser mamá. Claro. ¿No? Y obviamente se pueden involucrar ambas, ¿no? Pero es todo un ejercicio personal poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, esto es como la primera parte para todas aquellas mamás que están recién recibidas de madres. Sí, las primerizas, ¿no? Las primerizas y que están encontrándose con todas estas contradicciones. Es como, bueno, en principio a todas, creo que a todas nos pasó, ¿no? Que quizás algunas viven como que el momento de estar embarazadas y la panza es como el momento ideal y después se encuentran con que darle hacer todo lo de la casa, más los hijos, más, es como sienten mucha angustia porque es que no lo van a poder sostener y no van a poder soportar, ¿no? Y esto hay que crearlo porque primero que no nacimos siendo mamás, no nacimos sabiendo cómo ser mamá. Ser mamá se construye. Claro. Todo el tiempo y se construye con nuestra identidad, con nuestros ancestros, con nuestras miradas particulares y con lo que nos va devolviendo nuestro hijo. Y se construye también, como cualquier construcción, a base de errores. Obvio. Porque también está el permitido de equivocarse, ¿no? Es que nos debemos equivocar porque creo que es el y tenemos que no solo equivocarnos porque por más que querramos o no, lo vamos a hacer igual, nos vamos a equivocar igual. Claro. Sino mirar esos errores y aprender de esos errores, ¿no? Porque si los ponemos bajo la alfombra, no me pasó. Bueno, ahí es donde nos mandamos la macana, ¿no? Creo que cuando es un momento de aprendizaje buenísimo decirle a nuestros hijos, me equivoqué. Claro. Perdón, te reté de más, o no tendría que haber dejado ir y te dejé ir, o digamos, ¿no? Y me equivoqué porque pensé esto y pasó lo otro. Entonces me parece que desde ahí es, volviendo a tu primer pregunta, es como si vamos a hablar de una maternidad correcta, tendríamos que empezar por hablando desde qué nos permitimos nosotras como mujeres hacer, ¿no? ¿Dónde nos posicionamos nosotras como mujeres? Porque primero se es mujer y de base a esa mujer se es mamá. Y hoy ha ido cambiando igual, ¿no? Sí. Este sentido de la palabra y de lo que es ser mamá, ¿no? Porque hoy creo que la mujer primero, o por lo menos la madre primero es mujer, así como decís vos. Sí. Y después es madre. Sí. ¿No? Y en base a esta forma de ver también esa maternidad, es el poder crecer, ¿no? Como madre. Y es que estamos también dando vueltas todo el tiempo, ¿no? Estamos como dando vueltas y creciendo, y justamente en estas etapas donde está tan puesta, bueno, cuáles son los derechos de la mujer, los derechos del hombre, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de los derechos de la mujer, en paralelo tenemos que hablar de los derechos del hombre, ¿no? Porque si no, es como que hay una pata que nos estamos olvidando y nos vamos a caer cuando se olvide, ¿no? Entonces, me parece que es en paralelo y que ambos estamos cambiando, estamos evolucionando. En algunas cosas tendríamos que rever si estamos evolucionando o tenemos que modificar algunas cuestiones, pero sí, la mujer ahora sale a trabajar, tiene otra apertura mental, tiene otras necesidades,
Y bueno, el hombre también se tiene que posicionar en otro lugar con esto, y el hombre también muchas veces ejerce lugares donde antes estaba impensado, ¿no? Claro. Hacer la comida, cambiar los pañales, llevar al chico al cole, ir a reuniones con maestros, ocuparse de miles de cosas, y más cuando están separados, ¿no? Pero si no, también hay una un rol muy activo. Entonces, eso también ocupa, hace que el rol de la maternidad cambie. Ya no es siempre la que tiene que estar cuidando y acompañando y el papá que llega para retar, ¿no? Uh-huh. Ya no es así. Claro. Entonces, eso también tenemos que mirarlo. Pero me parece que siempre está el punto en nuestro hijo, en nuestra hija, ¿no? ¿Qué les va pasando? Que ellos sean nuestra brújula, ¿no? A eso te quería preguntar, ¿no? Porque, por ejemplo, mamá primeriza, ¿no? De ese bebé que llega a la familia, quizás hasta el malcriado, ¿no? Porque el primero después, si se agranda la familia, uno después cuando va creciendo va como marcando también eso a los padres, ¿no? Sí. Que sigue pasando, ¿no? Esto de, no, porque siempre el primero es el más mimado, el sobreprotegido, ¿no? Sí, depende. Siempre es el más el sobreprotegido hasta que llega el otro. Claro, ¿no? Por eso. Si llega otro, sí. Claro, pero siempre se tiene también esta etiqueta entre los hermanos después, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, y está el rol puesto a veces muy, muy fijado, claro, ¿no? Claro, muy marcado, ¿no? Muy marcado. Y también a ver quién se parece a quién, ¿no? Si es el que vino a consentir a quién, claro, o el que vino a hacer lo que el otro no se animó, o los papás o los abuelos no se animaron a hacer, ¿no? O a denunciar, digamos. Cada uno de nosotros tenemos un sobrecito bajo el brazo, no solamente un PAM, ¿no? Que nos viene a decir, a ver, todo lo que tenemos que hacer. Después nosotros tenemos que ver si queremos hacerlo, si no, si bueno, tenemos que renunciar a eso porque habrá correspondido a otro, no sé, ¿no? Pero también en este lugar de mamá, de mirar a su hijo, a nuestros hijos también tenemos que prestar atención qué mandatos les estamos poniendo, qué hagan, ¿no? Uh-huh. Si es algo que nosotros no pudimos llegar a hacer, y entonces que vos tenés que cumplir lo que yo no pude. Esa misión que no cumplí, claro. Claro, ¿no? A mí me hubiera gustado irme un año a Australia y entonces como yo no pude hacerlo, te lo mando a que lo hagas vos. Claro. ¿No? A mí me hubiera encantado casarme con, no sé, el presidente, como no pude, entonces te mando a que quieras saber conquistar al presidente de algo. Claro. No sé, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay que empezar a revisar cuáles son nuestros deseos que están ahí solapados y los mandamos como mandatos, ¿no? Tal cual. Igual ha ido cambiando, ¿no? Retomando un poco este concepto de maternidad a lo largo de los años y particularmente en estos últimos 5 o 10 años, la visión hoy de la madre, ¿no? Ha cambiado mucho. ¿Cuál es esa? En cualquier edad, ¿no? Sí. Ya sea una madre adolescente o no, uh-huh, o una madre que se convierte, una mujer que se convierte en madre por primera vez después de los 40. Tal cual. ¿No? Como que también hay como una flexibilidad en algún punto, ¿no? Sí. De la sociedad. De la sociedad. Y eso me parece que es súper rico. Y eso es la verdad es que es algo, un valor importantísimo, ¿no? Que digamos que la mujer ya no tenga que decir, no, bueno, soy mamá, entonces ya no puedo, no sé, estudiar, ya no puedo ir a trabajar, o no, ya no puedo hacer cosas porque, no, se puede, y realmente que se puede hacer todo a la vez, claro, ¿no? Porque, porque nos permite estar con nuestros hijos y haciendo muchas cosas a la vez. Y yo creo que es porque justamente la tecnología muchas veces nos ayuda a todo esto, porque tenemos una mentalidad plástica, entonces que nos permite hacer varias cosas a la vez, porque también podemos educar a nuestros hijos diciéndoles que también somos mujeres aparte de mamás, entonces les mostramos que hay un deseo, una ambición, algo para hacer, misiones que cumplir, y que eso también lo pueden ellos conquistar, y entonces ellos no se sienten culpables, ¿no? Porque mamá se queda en casa porque nací yo. Claro. ¿No? Y eso es también durísimo. Lo tiene que entender, ¿no? O sea, sí, quizás de chiquito no lo entienda, pero a medida que vaya creciendo, y esto de poder charlarlo con total libertad en la casa, ¿no? O sí, sea, en el núcleo más íntimo que es la familia, poder hablar de esto, ¿no? Que mamá
no solo es mamá, que más allá de ser mamá, es mujer y tiene sus, sus tareas, ¿no? Una mamá que trabaja, una mamá que sale a compartir una cena con amigas, ¿no? O sea, que tiene otras actividades más allá del ser mamá. Sí, obviamente todo se tiene que complementar en el día, ¿no? Porque los chicos, obviamente... Porque los también niños, está la demanda de los chicos. Claro, y los niños necesitan ser contenidos, ser escuchados, compartir, ¿no? Obviamente, sí, por eso digo que en el lapso que tenemos de poder trabajar, se pueden, tenemos unas horas para trabajar, unas horas para hacer deporte, unas horas para estar con los chicos, ¿no? Se puede. La cuestión es cómo se organiza todo eso para que sea posible. Me parece que la cuestión es organizarlo en forma inteligente. Y los chicos yo creo que hasta lo acompañan. Porque cuando hay una mamá que está contenta, está feliz con lo que hace, cuando vuelve y vuelve contenta, y puede estar, y puede compartir, y puede ver la tarea, y puede revisar, y puede jugar, y puede estar atenta si se bañó, si no se bañó, digamos. Cuando hay una mamá que está contenta, está atenta, está presente, bueno, y los chicos son felices, obviamente, que sí, y tienen ganas de crecer, y tienen ganas de aprender, y tienen ganas de compartir. Totalmente. Bueno, y esta fecha que en parte también moviliza, ¿no? O sea, es un mes particular, ¿no? El mes del Día de la Madre, el mes de la Madre, el mes de la Madre. Que el mes en parte de la mujer también, ¿no? Que sensibiliza a la sociedad en general. Bueno, así que el domingo a mimar a mamá. Obvio. Aquellos que tenemos la suerte de tenerla, mimarla y darle mucho amor. Sí, son fechas que me parece que son siempre son un poco comerciales, pero también eso nos invita a reflexionar, ¿no? Claro. Acerca del rol de la familia, el rol de la mujer en este caso, el de la madre. Y bueno, y obviamente que muchas veces está como tanta violencia, que es un momento también para reflexionar acerca de qué pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Desde dónde se genera tanta violencia? Y cuando se sospecha que hay violencia, frenarla y denunciar y retirarse y protegerse, ¿no? Totalmente. Lau, la fundación, porque hace tanto que no charlamos de la fundación, pero te pregunto brevemente cómo está este trabajo ya de los últimos meses del año, ¿no? Sí, estamos a punto de un lanzamiento del nuevo eje de la fundación, que es Espacios de Juego. Ajá. Vamos que vienen a lanzar... trabajando ya, claro. Sí, venimos trabajándolo. Ahora estamos como un lanzamiento formal y vamos a contar los proyectos nuevos que tenemos para hacer diseños en espacios públicos y en escuelas. Y en cualquier lugar donde pueda haber un juego. Qué bueno. Para que se ponga en valor justamente, ¿no? Esta actividad lúdica que la menospreciamos muchas veces, pensamos, bueno, ¿qué están haciendo? No, nada, están jugando y nada más, ¿no? Y el juego, la verdad, es que encierra un montón de posibilidades de capacidad intelectual, de capacidad social, y también de poder compartir en familia. Entonces, ese es el lanzamiento que vamos a hacer. Y estamos con el Eco Ladrillo a full. Me tienen que venir un día a enseñar. A enseñar a hacer un coladrillo. Sí, por favor. Dale, cómo no. La próxima venimos a enseñarte. Estamos recibiendo coladrillos desde Neuquén, Chipoleti, bueno. Cinco Saltos, Centenario, Roca, Regina. Ah, impresionante la gente cómo se ha copado. Impresionante. Así que bueno, ahora estamos haciendo toda una logística nueva en relación al coladrillo porque bueno, nos sobrepasó la demanda. La verdad, muy bueno, contentos. Buena noticia esa, sí, ¿no? Sí, súper, súper, muy linda. Excelente. Bueno, la próxima visita de Lau. Dale. Va a ser con ese tema. ¿Cómo no? ¿Eh? Por supuesto. Sí, placer. Porque así aprendemos. Sí. Porque es fácil para... Es súper fácil, reducimos cualquier cantidad de residuos y seguro que los basurales están menos contaminados y más limpios con el ayudás al medio ambiente. Y se puede construir, justamente es un ladrillo. Tal cual, ¿eh? Laura Colavini, psicopedagoga, aquí hablando con nosotros. Gracias, Lau. Feliz día para el domingo. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos dentro de poquito. Nos vemos en unos días más. Te vas a ensayar ahora, ¿no? Ahora nos vamos a ensayar teatro. ¿Siguen con la obra? Con Siniestra. Ahora paramos. Vamos a empezar quizás el año que viene. Estamos evaluándolo. Sí. Ahora estamos con otra obra de Artistas de Miércoles, que es un hombre, cuestión de principios. ¿Ensayan acá en el Arrimadero? En el Arrimadero. Ahí está, corriendo se va. Próxima para allá, función, 31 de octubre. Ah, muy bien, ahora, dentro de dos semanitas. Dentro de dos semanitas. Así que ahí está, ahora corriendo se va, compañeros de Laura, por favor, no me la reten, ¿eh? Laura Colavini con nosotros, gracias, Laura. Bueno, gracias a vos también, Nacho.